Bueno, nada, aquí contento de ver la función que está ejerciendo el Ministerio de Deporte, encabezada por su ministro, y en representación aquí Franklin de la Mota, lo cual felicito el esfuerzo que hace para que nuestros atletas, no solamente de judo, que estoy trayendo a la gente de judo aquí, sino de todos los deportes, estén vacunados y libres de participar en todos sus eventos. Nosotros nos sumamos a esto, Franklin de la Mota. Cualquier situación que usted entienda que como federación pudiéramos estar, cuenten con nosotros. Felicitar al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, por esta posibilidad que le está dando el deporte, de que sí es un estamento importante y necesario para poder ellos ejercer la función que están ejerciendo de participar en sus competiciones y en sus actividades deportivas. O sea que me sumo a esto y de verdad muy agradecido. Bueno, muchas gracias, hermano. El Ministerio de Deporte y Francisco Camacho, el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta, que está haciendo una función increíble, no descansa, está trabajando arduamente, el Ministro de Salud. Estamos trabajando todos en equipo. Somos un equipo, porque esa es la visión del presidente Luis Abinader, de que todo su personal trabaje como un equipo en conjunto para que esto salgamos de la pandemia, salgamos de este brote que está acabando la humanidad. Pero la República Dominicana, ya estamos contando con todos los atletas, como usted lo sabe, los que van a las Olimpiadas y ahora los que van a Colombia, ya van a estar vacunados todos, gracias a Dios y gracias al esfuerzo del gobierno de la República Dominicana. Gracias por el apoyo. Gracias, siempre.